en la residencia del señor gobernador, nos hemos reunido conjuntamente con las autoridades de las dos universidades, el rector de nuestra universidad, el ingeniero Norberto Caminoa, el señor gobernador de la provincia, el doctor Luis Pedro Herrera, y el secretario de Extensión de la Universidad Nacional de La Rioja, el ingeniero Walter Gómez. Una, un lanzamiento institucional que la organización este, del Ministerio de Educación nos, nos ha pedido, este, con el total acompañamiento de la provincia en la persona del señor Gobernador, a estos juegos y a la organización y al acompañamiento que, que merecen este, estos juegos universitarios a nivel nacional. ¿no? A partir de, del día lunes, 15 este, en de junio, eh, las delegaciones empiezan a, a llegar a partir de las 9 de la mañana para luego dar comienzo a las actividades deportivas en las diferentes digamos, instalaciones deportivas de cada disciplina este, a partir de las 15-30 horas. Todas las universidades de, de la región eh, de Cuyo, la Universidad Nacional de San Juan, la Universidad Nacional de San Luis, la Universidad de eh, este, de Cuyo, este, en la UTN Regional San, eh, San Rafael, este, en la UTN Regional Mendoza, y luego en la Universidad Nacional de Chilecito, Universidad Nacional de, de La Rioja, y nos acompaña el Instituto de Educación eh, Física de San Luis eh, y el Instituto de Educación Física de FAMATINO, como así también de nuestro Chilecito, el Joaquín B. González. Estamos hablando de un número aproximado de 710 alumnos que vienen a, a nuestra ciudad de Chilecito y de 375 a la Ciudad capital de La Rioja. La inauguración se va a llevar a cabo el día miércoles 17 a partir de las 19 horas en el Club Atlético Chilecito, al cual invitamos a toda la comunidad de Chilecito que nos acompañe. Un acto que este, va a estar la participación de alrededor de mil personas, tanto la gente de, de toda la región Cuyo que nos acompaña, como así también la gente de nuestro Chilecito, de nuestros alumnos. Así que, bueno, la invitación para todos este, todo el pueblo de, de Chilecito que se llegue a las instalaciones del Club Atlético Chilecito y este, para cualquier bueno, bueno, nos va a acompañar para un acto este, de gran magnitud, donde va a haber después este, espectáculos culturales, musicales, y bueno, este, vivir una fiesta del deporte universitario que creo que este, hace mucho que no, no se realiza en nuestro departamento. ¿no?